Pues aquí estamos, na estación de tren, como todos los anos o 5 de Xaneiro, agardando que cheguen as súas majestades, os Reis Magos. Como saben, aquí en Santiago sempre chegan en tren, isto é xa toda unha tradición. Aquí as miñas costas están agardando todos os cativos, cos seus nais, cos seus pais, para poder saudalos de cerca antes de que esta noite cheguen a todas as súas casas cos seus agasallos. Imos preguntar un pouco a ver que foi o que pediron os nenos e nenas composteláns este ano, e tamén imos falar con todos os axudantes que van a ir na cabalgata este ano, con Melchor, Gaspar e Baltasar. Acompáñennos. Axudando a Reina das Neves. Ah, ides que Reina das Neves? Sí. Pero ides ter os reis moi cerquiña. Sí, vamos anunciándoos. Que ilusión, non? Sí. O teu rei favorito cal é? Baltasar. E valo ver moi cerca, Sí. Gústache participar na cabalgata con eles? Sí. E que a cabalgata deste ano ten uns protagonistas moi especiais, a parte dos Reis Magos, que son estes personaxes que teño aquí e que se presenten eles mesmos, que os cativos todos os van a coñecer, pero por se alguén ten que facer memoria, a ver, a quen temos por aí pola esquina de primeiro? O coello... Es que el juega con gestos. El non fala. A ver, o sombrereiro que é moi falador. Hola, que tal? Son o sombrereiro, xa está. Sombrereiro. La Reina Blanca. Alicia. Eu sou a raíña de corazóns. Bueno, así que estades aquí acompañando aos Reis Magos, non? Sí. Este ano. Sí, sí. E que ides a facer entón? Nada, imos aí na cabalgata, na carroza, e despois imos facer un espectáculo na Praza do Obradoiro. Bueno, que alegría ir cos reis, non? Sí, é toda unha honra. Ademais, son amigos nosos, verdad? Xa vos fixestes amigos? Sí, somos amigos de todo o mundo. Axudástelos a vir cargados? Eso é un segredo. Eso non se pode dicir, non? Non. Bueno, o sombrereiro que fixo, a ver, levaste ben cos reis, man? Eu moitísimo, eu só quero que me traian regalos. É que lle pedi... Quero dicir que le traian regalos a todos os demais nenos. E ti que lle pediches, a ver? Algo pediría. Ellos pedín moitos tipos de tés diferentes. Tenemos tés de flores, tés de rosas, tés de plantas del bosque, tés de que eran os tés, Alicia? Ui, é que eu estou vendo aquí moito carbón, Aquí detrás, non sei se se ve, así que non sei eu se os reis vos dixeron que este ano ian repartir moito carbón. Bueno, ao mellor. Tens algún recado deles, especial? Vos que tedes que ir aquí gardando o carbón durante toda a cabalgata? Sí. Pois eu non sei que a quen lle van dar tanto. Aos nenos que se portan mal. Pero tredes moito? Sí, un pouco. Bueno, pero igual sabe ben, non? Sí. Bueno, entonces sodes os guardiáns aquí do carbón. Sí. Entón portaríanse mal algún neno? Sí. Algún? Sí. Ti crees? Sí. A ver, voume meter aquí a ver se podo ler algunha carta. Boas. Cantas cartas? A ver, contasme algún segredo de algo que pediran aí nesas cartas. Home, non se pode saber porque ata pola mañán debe ser segredo porque as súas majestades teñen que todavía traballar, distribuir os regalos e todo eso. Entón, o que nos levamos, secreto de Estado, non se... Estas son así as de última hora? Estas, as que van detrás, sí, as que vamos diante somos todavía as que chegaron en hora, digamos. Pois xa que van chegar, eso? Van chegar todos, sin problema ningún, está todo previsto aí bo tempo este ano, non van a ver que poñeren os parabrisas nin nada, así que van a chegar incluso un poquinho antes, se cabe. Bueno, pois perfecto, agardalas ben. Efectivamente. Un smartwatch? E crees que che van traer? Como te portaches? Bien. Ben, entonces traerán, no? Sí. Cal é o teu rei favorito? Os tres. Os tres? Bueno, pois pues, entonces malo sea que algún nos acorde de ti, non? Un squishy de pelo. E portacheste ben? Sí. E que lle vas deixar esta noite aos reis para que tomen na tua casa? Leche. Leite? Sí. E algo máis? Deixa xa así unha galletinha ou algo, non? Galletas?
¿Y ti qué le pediches? Un ordenador de juguete y un móvil de juguete. Ah, mira, vas a dejar algo en la casa para que tomen, porque vayan cansados. Leche. ¿Y los camellos? ¿No le dejas algo? Dejas un poco de agua, ¿no? Sí. Yo le pedí ropa. ¿Ropa? Sí. ¿Y fuches boa? Supongo que sí. ¿A ti qué rey te gusta más? Baltasar. ¿Es el teu favorito? ¿Es el que te trae a ti los regalos, crees? No sé. Mira, ¿deixades de algo en la casa para que tomen? Sí. ¿Qué le deixades? Bombons. ¿Bombons? ¡Ay, qué bien! Esperemos que sean lambons o reyes, ¿no? Sí. ¡Un colero! ¿Un cómo? ¡Un dinosaurio! ¿Un dinosaurio? Sí. ¿Y cómo hace el dinosaurio? ¿Pero gustan chemoitos dinosaurios? Sí. Sí. Pero mira, ¿portaste este bien este año? Sí. Sí, era así. A mamá pensaba que a mí yo regulín. No. ¿Eres un nen nuevo? No. No. Y mira, ¿tú tienes un rey favorito? ¿Qué te guste más? ¿Cale o teu rey? Melchor. Melchor. ¿Y vas a dejar algo esta noche para que tomen? Sí. ¿Y qué le dejas? Tenemos que dejar de cenar. ¿Qué vamos a dejar de cenar? Un poco de leite, unas galletas, no sé. ¿Se choca? Sí. Sí. Mira, a los camellos también ya verá que dejar algo, ¿eh? No. Que vieran cansados. Sí. ¿Vas a dormir pronto? Sí. Porque no te pueden ver, ¿eh? Tienes que estar durmiendo. Yo estaba durmiendo. Sí. Le pedí un juego de mesa, un juego para Wii, para consola, un cubo de Rubik. ¿Y van a traer todo, crees? Sí. ¿Siempre te traen todo lo que pides? Sí. Sí. ¿Y qué llevas a dejar los reyes por la noche en tu casa? Turrón, galletas, leite. Baby pelón. ¿Un baby pelón? ¿Algo más? ¿O con esos H? Con eso ya me llega. Sí. ¡Ay, qué bien! ¡Qué boa! ¿Y quién te va a traer a ti regalos? ¿Qué rey te gusta más? ¿O vos tres? Los tres. ¿Vos tres? ¿Y dejas de algo preparado en tu casa? Sí. ¿Qué le dejas? Agua. Agua. Y más turrones. Y turrón. Para que coman algo, ¿no? Sí. ¿Sei cale o teu rey favorito? Sí. ¿Sé xa que te gusta moito, Baltasar? ¿Eu que te trae a ti os regalos? Sí. Sí. ¿Y qué le pediches? No, yo no le pido nada, él me lo trae. Ah, sorpresa. Pero muy bien te levas ti con Baltasar, logo. Sí. Que ya no tienes ni que pedir nada. Pero nunca hay nada que te gustaría así especial. ¿O que queira? No, lo que quiera. ¿Y vas a dejar algo en tu casa para que tomen? Sí, leche, tres vasos de leche y galletas. Bueno, dejasle para todos, logo, ¿no? No solo para Baltasar, ina que sea tu favorito. Un poco para cada uno. ¿Sí? Claro. Bueno, pues que lo pases muy bien entonces esta noche, ¿vale? Vale. Venga. Gaspar, ¿qué tal sabías? De momento fue tranquila, fue tranquilina. ¿Vives tranquilos, os terréis? Sí, 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 sí. Vimos con mucha ilusión, muchas ganas y a darlo todo. ¿Y descansados? Porque bueno, hay muchos nenos agarrando. Pensando ya a noche que tenemos por diante, vimos por lo menos... Dormimos toda la noche y la verdad que vimos bastante, con energía bastante. Bueno, pues a disfrutar de esa noche, muchas ¿vale? Gracias. Baltasar, ¿qué tal? ¿Qué ánimos trae, majestade? Ánimo traemos porque fue un placer vir aquí en Santiago de Compostela para traer un regalo para todos los niños, porque hoy es un día especial para ellos. Y estamos con mucha, mucha ganas de dar todos los premios que pidieron los niños. Y al mismo tiempo, esperar que el día siguiente acordan con un despertar luminoso y especial. Pues a pasar muy bien y a hacer felices a los niños esta noche. No nos entreteño, que hay muchos niños esperando. Así será. Thank you.
gustaronche? Sí. ¿Cale o teu favorito? Todos. ¿Todos? Sí. ¿Qué cerquiña están, ¿eh? ¿Que sí? Sí. ¿Qué tal, che parece? Bien. ¿Qué cerquiña os tuveches, eh? Sí. ¿Irán pola tua casa esta noite? Sí. ¿A que lle pediches? No me acuerdo. Ay, ¿no te acordas? Ay, entonces, ¿non che traen nada, qué? Bueno. Algo traerán, ¿no?